Así continuamos en este tiempo de Argentina, oramos por vos y hoy estamos en el día 9. El devocional correspondiente para este día es Mantener encendido el fuego. Escrito este devocional por el pastor Osvaldo Carníbal y como base para este devocional dice Mateo 24:12, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Por eso el devocional anterior tenía que ver con un renuevo, una unción fresca del Espíritu Santo para que precisamente nos cuidemos de esto que está establecido, escrito en la palabra y que en el tiempo final acontecería. Por eso, frente a este panorama bastante actual a nuestro tiempo, vemos con gran claridad que hay una guerra que se está librando hoy. El día contra la noche, la luz contra las tinieblas, lo santo contra lo profano, lo bueno contra lo malo. Entonces, qué importante es poder entender esto y que debemos mantener el fuego de la presencia de Dios encendido en nuestros corazones. Por eso Levítico 6:13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esa era la orden antiguamente, que por la mañana y por la tarde había que mantener el fuego encendido en el altar. Hoy no ha cambiado, el mismo principio sigue vigente para nuestras vidas. ¿Dónde ese fuego de Dios tiene que mantenerse encendido día y noche, en todo tiempo, en nuestros corazones? El sacerdote debía cuidar el altar para que el fuego no se apague. Ese era su desafío, su misión, pero también lo es para nosotros hoy en este tiempo. Dios nos ha hecho sacerdotes suyos. Somos responsables del culto a Él, de cultivar la relación que tenemos con Él, enseñar las Escrituras, ponerlas en práctica, de interceder por el pueblo. Todas esas son las funciones y responsabilidades que tenemos como sacerdote. Esa es la revancha. El Señor restaurando la imagen del sacerdote en cada creyente. Como decimos, cada varón, cada padre de familia, cada esposo es sacerdote en su casa y tiene que tener cuidado, poner atención a lo que Dios demanda en cada familia como sacerdotes de su casa. Mantener ese fuego encendido en cada corazón. Ahora, ¿cuáles son los secretos para cuidar el fuego? En primer lugar, mantener limpias las vestiduras. Dice Levítico 6:10, el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Primero habla de mantener una limpieza en las vestiduras. El esfuerzo del hombre no sirve para Dios, no es suficiente. La tarea nuestra como sacerdotes es cuidar nuestras vestimentas, es decir, nuestra santidad. ¿Y sabes qué? Cuando la santidad de Dios rige nuestros corazones, también por fuera se tiene que manifestar una nueva vestimenta, cómo vestimos nuestro cuerpo, porque en realidad todo está relacionado. Lo que hay dentro es lo que se va a reflejar por fuera. Por eso también dice la Escritura que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta el día de la venida de nuestro Señor. Entonces, esa santidad que tenemos dentro es la que se tiene que también reflejar en nuestro cuerpo con nuestra manera de vestir. En el segundo lugar también dice, debemos quitar las cenizas. El fuego quema y produce cenizas. Debemos remover las cenizas para que no apaguen el fuego. Era una tarea constante que se debía hacer. El fuego del Espíritu Santo quema el pecado y por medio del arrepentimiento apartamos las cenizas. Esa es una tarea que debemos realizar constantemente. Luego, en tercer lugar, dice, no te distraigas. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana.
cada mañana. ¿Y qué es la leña de cada mañana? La oración de cada mañana, la oración de cada día. Esa es la leña que va a mantener encendido nuestro corazón y acomodará el holocausto sobre él. El sacerdote no podía distraerse, tenía un objetivo, que el fuego no se apague. Hay distracciones en las que no podemos incurrir. Hacerlo generará un descuido en el fuego del Espíritu. En medio de tantas distracciones que la vida cotidiana ofrece, el gran desafío es poner nuestra mirada en las cosas eternas y no en las pasajeras. Y por último, hazte de leñas. El fuego que no se alimenta, se apaga. Y la manera de alimentarlo es con leña. Conseguir la leña y procurar que no se acabe implica un esfuerzo. Cuidar el fuego requiere de que yo lo tenga como responsabilidad. ¡Qué maravilloso! Vamos a orar. Y la oración para este devocional dice: orar por el altar en tu vida y tu familia. Clama para que el Espíritu Santo vuelva a encender los corazones con su presencia. ¿Sabes por qué? Porque así como anden las familias, es como va a andar la congregación, el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia del Señor se compone de la suma de familias. Entonces, así como anden las familias, es como va a andar la iglesia. Por eso necesitamos orar por el altar de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Te invito y te animo a que juntos, a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, miles y miles de cristianos estamos unidos en esta misma dirección. Padre del cielo y de la tierra, te alabamos y te glorificamos, Señor amado. Gracias te damos porque tu palabra nos enseña, papá, que debemos cada día poner leña al fuego para que no se apague. Somos los responsables de mantener tu altar en nuestro corazón encendido por el poder de la palabra, por el poder de la oración, por el poder de la intervención de tu Santo Espíritu, Señor amado, porque tu palabra dice que el fuego tiene que arder continuamente y no debemos permitir que se apague. Por eso oramos por el altar personal en nuestras vidas, por el altar de nuestra familia, por el altar en el corazón de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, Señor amado, para que cada familia que toma nombre en ti en esta tierra sea direccionada, Señor mi Dios, en esta misma dirección, en este mismo cauce, a controlar que el fuego en nuestro corazón no se apague. Clamamos para que el Espíritu Santo vuelva a encender los corazones en tu presencia. Señor, que esos corazones vuelvan a ser brasas encendidas en ti, Señor amado. En el nombre de Yeshua te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.